Muy buenas, mi demente amigos. Aquí está vuestro amigo Magne en un nuevo episodio de Papers, Please. Como recordáis, en el primero pasamos los dos primeros días. Fue bastante bien. No tuvimos ningún altercado. Y encima, bueno, altercado nosotros, pero un tío se coló, lanzó una bomba y se cargó un tío. Que protegía y ahí salió. Vamos a ver. Tenemos tal, vamos a ver. Golpe terrorista Gestin. Se sospecha de activistas con hechos. Gestin se brinda más guardas y mayor seguridad. A ver, se ve que tenemos más seguridad. Vamos a trabajar. 5 de noviembre. Bien. Estoy entrando. A ver, sí, hay más seguridad. ¿Veis? Ah, hay algo nuevo. El Ministerio de Misión de Monitoreo Oficial. Inspector. La entrada de ciudadanos extranjeros ha sido regulada. A partir de hoy deberá acreditar un ticket de acceso válido. Compruebe los datos antes de sellar el visado del pasaporte y reintegrar al solicitante totalidad de su documento. Vale. Vale, pues lo que hacemos es dejamos esto aquí. Tengo esto a mano. No, pero no. Ahora. Así. Empecemos. Siguiente. Bien, empecemos. A ver, sus papeles, por favor. A ver, esto es mi disco. Y esto es el ticket. A ver. Justo caduca hoy, está bien. Hombre, 26, el tío de la barba. Pues no le veo en principio ningún problema. Así que venga, parada. Venga, entrando y pórtese bien. Siguiente. Vale, ahora una mujer. Sus papeles, por favor. Esto. Le falta. Es mujer. Pero le falta algo. Detectada discrepancia. Usted que no puede entrar. Oh, sí. Ah, ahí va. Amigo. 35. Vale. Caduca. Ah, oh, pues mira. Lo tienen en regla, por lo que yo estoy viendo aquí. Bien. Sellamos. Aquí tiene. Y aquí tiene. Puértate así bien. A ver, que no haya ningún problema. Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Vale, pasa bien. Vaya pinta. Sus papeles, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo hacerte feliz cuando...? Joder, otra vez otra cosa de estas. Bueno. Ay, otra tía de estas. Me abandono. Es mujer. Equio, caduca. El fin. Perdón, perdón. Ah, no, no, no. Vale. Pues parece que lo tienen en regla. Vale. Lo tiene. ¡Qué manía! ¿En serio? ¡Ay! Vale. Tiene la entrada permitida. Vamos, no lo he visto en nada en principio. Pregunta por Ava. No voy a preguntar, no te preocupes. Yo tengo que cuidar a mi mujer y a mi hijo y a mi compañía. Bueno, siguiente. A ver. Sus papeles, por favor. Bien. Bien, a ver, a ver. Ya veo discrepancia. Ya la estoy viendo, pero vamos. A ver, ¿dónde está aquí? Discrepancia, ¿de qué va a resultar una mujer? ¿Lo que diga mi pasaporte? ¿Qué, de una transsexual o algo? Pues nada, tú no pasas. Tú no pasas. Entrada denegada. A tu casa. Ponte bien, coño, lo que ponga. Vamos a ver, si eres un tío, ¿por qué pone eso ahí? ¿Por qué dices? A ver, su papel es. He oído que el ataque terrorista. Tienes suerte de seguir trabajando. Hombre, por supuesto. A ver. Caduca el 9. Vale. Y esto es 89-11-25. Está bien. No le veo ningún problema. Vale. Ahí tiene. Creo que no tiene ningún problema. Cuídese. Bueno. Vale, pasa bien. A ver, sus papeles, por favor. Joder. Hombre, vale. Nacimiento tal. Caduca el 84, vale. Y esto es. El 1982. Validez. Un momento. Vamos, quiero comprobar algo. Era. No sé, 12 del 16. A ver. Tiene el ticket, pero. No es válido.
No puede ser válido. Vale, parecería. Mira, lo siento, amigo, pero no vas a pasar. Yo lo siento, no me fío, no me fío. Lo siento, amigo, te vas para tu casa. Hasta luego. No me he fiado, no me he fiado, no me he fiado. Como el rondo estuvo sobre ti, a ver. Vaya pelo. Muñico. A ver. Coño. A ver. Oñ. A ver. 11.25, correcto. Mujer. Caduque el 83. Venga, sí. ¡Ay, qué chiste más bueno! Ni de coña, ni de coña, ni de coña eres tú. Su foto no le parece, se parece. Me opé. Los cojones te ha operado. A ver, te he puesto la nueva foto. ¿Qué cuesta ponerse una nueva foto? Es que. Venga, ¿y esto? A tu casa. Venga, ponte una nueva foto. Yo también tuve que ir al dineito. Venga, ponerlo. A ver. Súbamelo, por favor. Ahora, vamos allá. Gloria Stock, ¿eh? El país más grande que hay. Vale. ¿Y? Amigo. ¿Eh? Vale. ¿Y qué? ¿Qué cago? A ver. A ver. Sí, con elegancia. Pero si no me está dejando salir. A ver. Solicitante, falto de documentación. Procede a la titulación usando el modo de inspección. A ver. Procedase al interrogatorio usando el modo de inspección. En la página 2 del boletín de hoy hallará instrucciones detalladas. Vale. Vamos a ver. Vamos, el proceso de interrogación. Bueno, ya se ha alargado. Que no tiene nada. En la página 2. De las instrucciones. Ah, vale. A ver. Vale, pero es que no tiene ninguno. No tiene. Es que parece. Ahora sí. ¿Dónde está su pasaporte? Ahora sí, ve. ¿Pasaporte? Ja. Astorga es grande. No hace falta pasaporte. ¿A qué no? Necesita pasaporte. Vale, entendido. Volveré. Cosa más rara, ¿no? Bueno, pero al menos ya sé cómo hacerlo. Vale. A ver. Día 3. Uf. Y gastando mucho, ¿eh? Queda 5. Bueno, estoy aguantando. Venga, vamos a dormir. Y vamos a siguiente día. No se abrirán más puestos fronterizos. Vale. Auge del mercado negro. El gobierno tilda los controles de inmigración de insuficientes. Yo tengo un control ahí vigilando y tal. Bueno, el 6 de noviembre. Vamos a ver. Hay alguna nueva cosa. A ver, gobierno de Astorga, tal, los requisitos en la presentación de documento acreditativo ha sido endurecido. Los ciudadanos astorcos deberán presentar su documento Azcotco de identidad. O sea que ahora los que son de Astorcos tienen que presentar un documento de identidad, el DAI, el DNI. Los extranjeros deberán obtener y acreditar un permiso de entrada válido. La presentación de un ticket de acceso no será suficiente. Vale. Vale. Lo que hacemos es esto aquí. Esto lo ponemos aquí. Normas básicas. Vale. Pues empecemos. Levantamos esto y adelante. Vale. Para entrar requiere pasaporte, ya lo sé. A ver. Su papeles, por favor. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Vengo por trabajo. Vale. Estar aquí 90 días. Vale. Mujer 13, caduca el 84, vale. El este es el 12 de. Ah, vale. Está dentro de la fecha. Vale, yo lo veo que está bien. Pues venga, señorita, me parece que su documento está bien.
O hay algo que espero que no me equivoque en algo. Que voy muy justo. Vale. A ver. Sus papeles, por favor. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Turismo. Su estancia. Te traigo unas pocas semanas, vale. Hombre tal. Se llama Joseph Zambosky. Un mes, vale, turismo. A ver. 22, 12, 24. Vale, y esto es el 84. Pues está bien. Era. A mí me parece que el tío está bien. A ver. Ahora. Yo creo que estás bien, pero como me la líes, te enteras. Pórtense bien, ¿m? Siguiente, uy, que me la lío. Venga, a ver. A ver. Sus papeles, por favor. Motivo de su viaje. No sé, turismo. ¿Mm? Esto. Me parece a mí. Jeje. Que no, espérate, lo que quiero es hacerlo bien. A ver. A ver, ahora. Espérate, vamos a hacerlo bien. Ahora. Discrepancia, no, esto, a ver. ¿Dónde está su permiso de entrada? ¿Permiso de entrada? Tengo el ticket, déjeme pasar. Mío, no. No vale un ticket. Así que lo siento mucho. Pero el ticket no le vale. El ticket ya no es suficiente. Hágase con un permiso. ¡A mierda! He pagado un pastizal por este ticket. ¡Ah, tan el ticket no vale! Bueno, sigamos. Sus papeles, por favor. A ver, ¿cuál es el motivo de su viaje? Vengo de paso. Duración de sustancia, 14 días. Vale. Coño. Vale. Vale, la cara es suya, caduca el 84. Esto también está bien. Jonathan Dorosky. Esto el 12 del 8. Este me parece que lo tiene correcto. Aprobado. Vale. Vale. Pórtese bien. Siguiente. Me parece que está todo bien. Espero. Vale, sí, está bien. Señorita, venga, sus papeles, por favor. Motivo de su viaje. Estoy tan feliz que por fin había abierto la frontera. Vengo a ver a mi hijo hace 6 años que no lo veo. Duración 6 meses. Vale. Leche Gorbe. Como el luchador de Repesica. Vale. 24 se caduca. Válido hasta el 11 del 21. Me parece a mí. Que no. A ver. Datos coincidentes, pero no, no, no es válido. A ver, en el este, a ver. A ver. El permiso de entrada, a ver. Vamos a activar, a ver. Supongo que es así, ¿no? A ver. A ver. Discrepancia, ahora sí va a salir discrepancia, a ver. Documento caducado. Por favor, déjeme pasar, mi hijo me espera. Lo siento, señora, mucho que su hijo de más no va a entrar, señora Golpe. Y como ese mismo Golpe, lo siento. ¡Ay! ¡Le ha probado! ¡Qué fe! ¡No! ¡No! ¿Se podrá denegar? ¡Denegado! ¡Maldito sea! ¡Te jode! Señorita, a ver, se lo puesto bien. Yo casi se lo digo a probar. ¡Vaya follo! Venga, vamos, a ver, qué nervios. Sus papeles, por favor. ¿Cuál es su motivo de su viaje? Trabajo. Vale. Duración de sustancia, me quedaré un par de semanas. Vale. Estoy cansado de que me hagan esto. A ver. Hombre. Se llama Nick Yare. Jotapare. Joder. 12 del 12. Vale, eso está bien. Caduca el 83. Este me parece que está bien. Amigo, sí, está bien. Entrada permitida. Ahora, pórtese bien. Sigamos, vamos bien. No hemos cometido todavía ni un fallo. ¡Gracias, bro! Duración de la visita. Pijo, vale, pues. ¡No! Vale, ya la hemos liado. Desgracia, 60 días. Vale, ya he visto el primer fallo, 60 días.
Joder, me cago en la puta. Vaya, ya tengo el primer fallo. Vale. Vamos a ver. Miseria Nacha. Va, en serio. Discrepancia. No me coincide. Tomar huellas. ¡Ole! Venga, discrepancia, a ver. Entonces. No, no puede. Pues entonces lo siento. No, no. Tienes mal el este. Ni de coña, tú no pasas. Parece un terrorista o algo así. Ni, vamos, ni fumado. Ahí lo tienes. Ahora. Cago en la amonestación de mierda. Bueno, vamos a ver, siguiente. Joder, iba muy bien. ¿Otra vez? Ya tengo el pasaporte. ¿Qué cojones? ¿En serio? ¿Esto va en serio? ¿En serio? Espérate, para el permiso de entrada. Astorga es el mejor país que hay, ¿eh? Sí, es el mejor país. ¡Pero tú no entras! Cobraste en un país real. Vale. Este pasaporte no te gusta, entendido. Mañana vendré con uno mejor. ¡Hacho con el tío! ¡Oye, sus cojones! ¡Oye, se ha dibujado ahí y todo! Bueno, a ver, señorita. Tómame, por favor. Vale. Se ve que ya para terminar. ¿Y esto? Darren Wilson. Caduca el 4 del 28. Tal. Bueno, se puede decir que la altura, más o menos. Vale. Pero creo que le falta alto, ¿no? A ver. Dato suficiente. A ver. A ver. Ah, pues está bien. No sé, me pareció un poco raro. A lo mejor me equivoco. Y ya hemos liado seguro. Bueno, ahora vas a entrar. Como me la líes. Espérate. Como me la líes. Ya verás. La primera amonestación y la hemos liado. A ver. Vale. No lo hemos hecho. No se cobra por las solicitantes atendidos después de las 6. El alquiler ha subido. ¡No tengo un duro! No tengo un puto duro, pero. Por lo menos para comida y alquiler. Bueno, mujer frío, todos tienen frío, si es que no puedo. Vamos a ver. ¿Qué hago? ¿Me lo saco de aquí? ¡No! Bueno, pues nada, vamos a dejar por hoy el episodio, espero os haya gustado. Hemos tenido ya el primer fallo, no nos ha costado, pero nos ha subido en el este, claro, en todo. Así que nada, nos vemos en otro episodio, mi demente amigos. Adiós.